Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos junto a Analita poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, con el resumen de la actividad deportiva automovilística, tanto en el orden nacional e internacional. ¿Cómo andamos, Yoli? ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Ahora tenemos como una pista de avión, ¿viste? Estamos a punto de despegar, este Campeones News muy completo. La verdad que tenemos que confesar que es la mejor época del año para nosotros. Seguro. Porque empiezan las definiciones, las tensiones, los gestos adustos, los gestos triunfales. Se vienen las definiciones. Y muy buenas carreras tuvimos el fin de semana, tanto de turismo carretera, la categoría más importante acá a nivel nacional, y también la Fórmula 1, sí, con un nuevo triunfo de Lewis Hamilton, que no ganaba del Gran Premio de Rusia en Sochi. Así que, pero bueno, vamos a arrancar con las series clasificatorias, una fecha especial del TC con muchísimo público en el Autódromo Provincia de La Pampa, porque el domingo fueron las elecciones. Fue transmisión de Campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio el día sábado. Y el mejor registro clasificatorio marcado por el Pinchito Castellano con el Dodge. Y las series muy entretenidas, con agua y bueno. La primera victoria en la primera serie de Juan Martín Trucco y una maniobra fantástica de Londero para superarlo a Pernía. La segunda batería, sí, ganada por Facu Arduzo, que estaba necesitando la victoria Facundo. Sí. Después no se le dio el tema de los neumáticos, que ya vamos a estar viendo. Y una gran maniobra la que le permite a Josito Di Palma luego estar largando desde el cuarto lugar en la final. Una gran maniobra, como decía, para pasarlo por afuera a Mariano Werner. Y la tercera batería, la más lenta de todas, fue ganada por Juan Pablo Giannini y el abandono de Juan Bautista, ¿no? Así es, a Jonito se le rompió el motor y debió abandonar. Y como al igual que al Pinchito en la primera serie. También, a Pinchito, que venía a hacer la pole, se le rompió antes de largar en la primera serie. Y la lluvia, como dijiste vos, protagonista de todas las series y de la final también. Ya vamos a estar viendo la final, la Fórmula 1, el TCR sudamericano, la despedida de Valentino Rossi en el MotoGP, se nos fue Valentino. Sí. Bueno, un montón de material tenemos para compartir, pero comenzamos con las tres baterías del turismo de cartera el sábado por la mañana. Dale. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Regresó del turismo carretera al autódromo de Toay en la provincia de La Pampa. Penúltima fecha de la temporada y mucho en juego. Mariano Werner, Agustín Canapino, los autos de Bruno y Fontana, y este es Manu Urcera. ¿Habrá futuro en el McInparts para el piloto de la Patagonia? Los Torino de Benvenuti y de Marcos Landa, el Ford ganador de Josito Di Palma, y este de buena tarea también, el de Valentín Aguirre. Gastón Mazacane, los pilotos del TC que se iban preparando. Este es Mauricio Lambiris. Y el tiempo, la meteorología, muy cambiante a lo largo de viernes y sábado.
cuestión que terminaría jugando un papel fundamental para el desarrollo de la carrera. Temprano se retrasaba el cronograma porque llovía mucho y había que sacar los charcos de la pista. Se largaría con procedimiento de lluvia y en la vuelta previa se rompía el motor de Jonathan Castellano, el poleman. No, esto no lo he visto nunca. Evidentemente se ha cortado una válvula. Se corta una válvula por un problema de material. ¿Nunca lo viste? No, jamás vi semejante rotura. Increíble realmente lo que atravesaba el piloto de Lobería y su equipo. Tomaba la punta Juan Martín Truco, detrás venía Canapino, Pernía, Londero y aquí se enganchaban Santiago Mangoni, que sería sancionado con Marcelo Agrelo. Truco se quedaba con la victoria en una serie que iba a ser la más rápida y también eso le posibilitaba partir adelante la final. Momento de zozobra para Agustín Canapino, que iba ancho, pero no perdía la posición con el tanito Leonel Pernía, que poco más tarde sería superado por Ayrton Londero, el entrerriano de General Ramírez, que se tiraba con decisión por afuera y en una linda maniobra, fíjense ustedes, con esta otra cámara, lo terminaba pasando. Ganaba Truco, segundo Canapino, tercero Londero, cuarto Pernía y quinto Santero. La segunda serie tenía partiendo adelante a Facundo Arduzo. Detrás venía el campeón Mariano Werner, luego Josito Di Palma, Mazzacane, Barlín, Benvenuti y el resto. Arduzo manejaba bien la carrera. Werner no iba cómodo con una puesta a punto que evidentemente o no había quedado muy bien o de pronto el Ford, sobremojado, sentía mucho los 50 kilos de lastre. Lo concreto es que lo pasaba claramente Josito Di Palma y después hacía lo propio Gastón Mazzacane. Para Arduzo iba a ser la victoria en esta batería, la segunda posición para Josito, tercero Mazzacane, cuarto finalmente Werner y quinto en buena tarea Sergio Aló. Mientras tanto, más atrás, Todino lo tocaba Benvenuti y se venía el final con la victoria del Chevrolet de Facundo Arduzo. Jonito de Benedictis era líder en el inicio de la tercera serie a pesar del asedio de Juan Pablo Giannini. Detrás partían Lambiris, Ledesma, Ponce de León, Aguirre, Moriatis, Trocet. Y la sorpresa sobrevendría cuando, en el momento en que resistía el primer puesto, el Ford verde que alista el equipo del gurí Omar Martínez, se terminaba rompiendo el motor. Ahí está, el humo blanco, la señal inequívoca, a pocos metros del ingreso a boxes. Por eso rápidamente Jonito se mandaba a este lugar. Y fíjense lo que nos decía. Venía levantando temperatura y bueno, se terminaba rompiendo, el auto iba muy bien. Pero bueno, la verdad que no lo puedo creer. El duelo por la punta quedaba mano a mano entre Giannini y Lambiris. Resistía el de Salto, que se quedaba con la victoria. El uruguayo iba a ser segundo. Detrás llegaba Aguirre, cuarto Ponce de León, todos Ford y quinto Cristian Ledesma. Campeones, la revista de automovilismo. La victoria de Josito Di Palma en La Pampa. Y todos los detalles de una carrera decisiva del turismo carretera. Fórmula 1, Hamilton brilló en Brasil, TC Pista en Toay y mucho más. Láminas de colección imperdibles. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos o adquirila en formato digital.